Sé que muchos conocen los radares de PG Sharp y iPower, y también sé que la mayoría no pueden pagarlo. Así que hoy les voy a mostrar una aplicación que hace exactamente lo mismo y completamente gratis. Así que en este video te voy a mostrar cómo usar ese radar Shiny para cualquier evento de Pokémon GO y que puedas conseguir muy, pero muy buenos Pokémon de buenos IVs y Shinies. Y sin más dilaciones, empecemos. Bien, chicos, en primer lugar voy a proceder con los métodos de descarga, los cuales son dos. Se van a ir a la descripción del video y van a encontrar aquí los links que les voy a estar dejando. El primero es un link Mediafire, ustedes simplemente le hacen clic y automáticamente les va a enviar este apartado. Seleccionan la parte del medio y listo, va a proceder con la descarga y después ustedes prosiguen con la instalación. Ahora, el otro método es descargar el aplicativo de Telegram. Listo, de la Play Store, es como WhatsApp, se registran con su número de teléfono y una vez lo tengan descargado, instalado y se hayan registrado, pues van a tener que volver a la descripción de este video en el cual les voy a estar dejando el link de invitación de los grupos de PG Sharp y iPogo. Listo, ahí les voy a estar dejando los dos. Ustedes se van a unir y automáticamente pues van a elegir cualquiera. No es necesario unirse a los dos, puedes elegir cualquiera, chicos. Listo, aclaro eso. Una vez que estén aquí, en la parte superior izquierda donde está la estrellita y lo voy a estar señalando, le hacen clic. Y después van a seleccionar donde dice archivos. Aquí van a irse más abajo y van a seleccionar el apartado donde dice Pokélist. Ustedes lo descargan, lo instalan y les va a pedir un permiso, que es mostrar sobre otras aplicaciones. Ahí les voy a estar dejando un pequeño clip que es lo que tienen que hacer. Simplemente buscan la aplicación de Pokélist y le activan permitir mostrar sobre otras apps. Listo, retroceden y listo, ya van a tener acceso a la aplicación de Pokélist. Pero antes les va a salir esta ventanita. Listo, chicos, aquí por ejemplo les va a salir Update New Version Confirm. Esto significa que hay una nueva versión que es la 1.3.13. Hay soporte para Android 12 y han arreglado junto la compatibilidad con el método Fly Polygon. ¿Listo? Ustedes simplemente le hacen clic en Yes, pero antes, aquí pueden ver que un poco se ve un poco oscuro y no se ven bien las letras. ¿Cómo hacemos para arreglar eso? Pues muy fácil. Si a ustedes se les ve igual, simplemente tienen que desactivar el modo oscuro. ¿Listo, chicos? Desactivan el modo oscuro de su dispositivo móvil y automáticamente se va a ver de esta forma, mucho mejor, mucho más claro. Así que le hacen clic en Yes y listo, descargar de todos modos. Ah, ojo, chicos, uno de mis suscriptores me dijo que se había descargado la última versión y que se recalentaba demasiado su dispositivo móvil. Y yo pensé que era porque la última versión estaba mal optimizada, pero no, al parecer es su dispositivo móvil. Y para solucionarlo se tuvo que regresar a la versión anterior de Pokélist. Así que pues bueno, si les sucede lo mismo ya saben qué hacer. Aquí ya está, descargué, actualicé y automáticamente ya me sale la última versión. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a proceder con la explicación de cómo funciona este radar. Pero primero vamos a empezar con una configuración bastante rápida. Así que nos vamos a ir a la parte superior derecha en los tres puntitos. Van a seleccionar y hacen clic en Fake GPS Settings. Seleccionan y aquí van a tener que configurarlo tal y como está aquí. Fly Method Only Copy. Esto va a hacer que simplemente las coordenadas las cuales nos va a mostrar la aplicación las vamos a copiar y se va a pegar automáticamente. Listo, los otros métodos no funcionan muy bien, lo he probado y pues bueno, hay unos cuantos errores. Así que simplemente lo van a dejar en Only Copy. En Fake GPS Type, aquí van a elegir el método Fly el cual ustedes estén utilizando. Ninjas GPS, Polygon, Spoofer o cualquiera. Listo, chicos, pero si usas iPogo o PG Sharp, simplemente lo dejas en Auto Detect. Listo, chicos, así que lo vamos a dejar ahí. Luego clic en Close. Y a ustedes automáticamente sé que les va a salir una gran cantidad de Pokémon en la primera pestaña. Listo, una gran variedad. En mi caso no me sale ninguno. Pero así que voy a proceder primero a explicar en la parte inferior derecha donde están viendo el número 1. Si ustedes le hacen clic van a poder notar que les sale diferentes números del 1 al 5. ¿Qué es esto? Pues son las cantidades de filtros las cuales nosotros podemos personalizar. ¿Y qué es eso? Pues más fácil, lo voy a explicar. Si por ejemplo en el filtro 1 queremos que nos muestre simplemente Dratini's Rank 1 para la Liga Ultra Ball, pues lo configuramos. Dratini's Rank 2 para la Liga Super Ball, para el filtro 2. Para el filtro 3 queremos que nos muestre Bagon CNIV. Para el filtro 4 queremos que nos muestre Marill, para evolucionarlo en Azumarill Rank 1 para la Liga Super. ¿Listo? Ustedes van a elegir ustedes pueden editar los 5 filtros personalizando para que busque cualquier Pokémon que ustedes quieran con cualquier IV. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, así que esto para que dejen claro, son 5 filtros los cuales podemos editar. Más abajo en el Pikachu ustedes simplemente lo van a dejar ahí seleccionado el Pikachu. ¿Listo? Una vez tengan todo eso vamos a proceder con las configuraciones de los filtros.
En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a la parte superior derecha, en los tres puntitos, y seleccionaremos Filter Settings. En este apartado, aquí hay algunas configuraciones que las vamos a dejar tal y como están. ¿Listo? Por ejemplo, en el primero, se deja en Pokémon, ya va a estar. En Size of List, les recomiendo dejarlo en lo más alto, 250. En Sort By, pueden configurarlo aquí. Es recomendable dejarlo en Level. Esto ya lo vamos a ver más adelante porque lo dejo ahí. En Distancia, aquí no seleccione, de 2 km a 1500. No les va a funcionar, hay unos cuantos errores. Seleccionen All, ¿listo? Hazlo como ustedes lo pronuncien. Aquí lo van a dejar en donde estoy seleccionando, en Profile, Filtro 1, en Nivel o Level. Esto es muy importante. ¿Para qué sirve este apartado y por qué hay dos? Pues muy fácil. Si por ejemplo queremos que nos muestre un Pokémon, pero que su nivel mínimo sea 30 y su nivel máximo sea 35, pues la aplicación automáticamente nos va a mostrar cualquier Pokémon que hayamos elegido desde nivel 30 hasta nivel 35. ¿Listo? Para eso sirve. Ahora, en Gender podemos seleccionar cualquier género, masculino o femenino. Yo lo voy a dejar en All. En Forma, si es que hay formas especiales, Alola, Galario, pues ya saben dónde ir. Galar. Lo dejan en All, en mi caso no me importa. Después en PvP, aquí ustedes lo van a tener que desactivar. ¿Listo? Ojo, desactívenlo, tiene que estar ahí. Y en IV, donde dice más abajo, tienen que seleccionar. Si por ejemplo ustedes buscan Pokémon 100 IV, van a elegir 100 y al lado derecho y al izquierdo, o sea, los dos van a tener que elegir 100. ¿Listo? Ahora en Change, más abajo, van a tener que hacer clic y aquí van a buscar el Pokémon que ustedes quieren que les salga. Por ejemplo, yo quiero que me salga 100 IV Bagon, ¿listo? Ya que quiero su mega evolución. Así que seleccionamos, buscamos el nombre, seleccionamos el primer cuadradito, hacemos clic en Close. Una vez hayamos hecho clic en Close, otra vez seleccionamos la parte superior derecha en Close y hacemos clic en la ruedita, ¿listo? Automáticamente nos va a mostrar los Bagon que estén disponibles. En este caso solamente nos muestra la aplicación los Bagon 100 IV que estén en Taiwán. ¿Por qué solamente en ese lugar? Pues hay un pequeño, no sé si error de la aplicación, aún los desarrolladores no se comunican conmigo, pero siempre trata de buscar en lugares, en Taipei, Taiwán, en ese lugar nada más. Si quieres buscar en otros lugares, antes funcionaba esta opción para buscar en cualquier otro país, España, Estados Unidos, simplemente copiabas y pegabas las coordenadas y automáticamente la aplicación funcionaba. Pero últimamente ha dejado de funcionar. Quizá en un futuro se arregle. Pero bueno, chicos, ahora, en este caso simplemente me sale un Bagon, ¿listo? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, busco de manera general? ¿A qué me refiero eso? Pues vamos a seleccionar el filtro 2, chicos. ¿Listo? Filtro 2, Filter Settings. Aquí dejo las configuraciones casi igual como están en el anterior. En Level, esta vez voy a dejar en All. ¿Listo? Para que me muestre de todos los niveles, no simplemente niveles altos. Vamos a seleccionar Change y aquí pueden ver que ya lo había configurado para buscar Chespin. Lo deselecciono. Ah, ojo chicos, esta planquita sirve por ejemplo para que te muestre qué Pokémon has seleccionado para buscar en el radar. Así que haces clic y pues si quieres desactivas o activas otros. Así que es muy importante para que no estés buscando uno por uno cuáles has activado. En este caso ya lo he desactivado. Si le hago clic otra vez en la ruedita, automáticamente me va a proceder a mostrar todos los Pokémon 100 IV de todos los niveles. Y ojo, los va a ordenar de nivel mayor a nivel menor, ya que así lo he especificado en este radar, donde dice Sort By, ahí lo he especificado. Level ordena desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, como podemos ver aquí, que es el nivel 3. ¿Listo? Si buscamos de manera general, nos busca Marill, Jigglypuff, Ralts, Pidgey, Dratinis, Ducklet, Clefairy y pues bueno, una gran variedad, 100 IV. Todos como pueden ver tienen la banderita de Taiwán. Ah, ojo, acá hay uno de Estados Unidos, a veces puedes encontrar en Nueva Zelanda, etc. Ahora chicos, bien, vamos a proceder con las respectivas configuraciones de los filtros para que encuentre Pokémon para PvP. Ya les he mostrado para que encuentre Pokémon 100 IV. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, que simplemente te muestre Dratini 100 IV. Así que vamos a seleccionar aquí. Deselecciono este apartado, busco Pokémon Dratini. Aquí está. Lo selecciono, close, otra vez en close, hago clic en la ruedita y automáticamente va a mostrar todos los 100 IV Dratinis, ¿listo? Ahí pueden ver nivel 34, 30, 28, etcétera, ¿listo? Aquí si por ejemplo quiere que me muestren el filtro 1 Bagons 100 IV, pues simplemente aquí voy a seleccionar all, ¿listo? Aquí ya está activado para que muestre Bagon. Clic en Close, esperamos que cargue y pueden ver que ya tengo configurado el filtro 1 para que me muestre Bagon 100 IV, en el filtro 2 para que me muestre Dratini 100 IV y vamos a usar el filtro 3 para encontrar, no sé, Marill para la Liga Ultra Ball, o Super Ball, perdón, la Ultra Ball no llega a tan buen nivel. Vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Aquí las mismas configuraciones, cualquier nivel, no importa, género, listo. Así que lo único que vamos a activar, si por ejemplo quieren
que el radar busque cualquier barril o cualquier rango para la liga Ultra Ball, o bueno, ni rank 1, rank 2, rank 3, pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a desactivar ese Bulbasaur y voy a proceder a buscar barril, ya que está disponible en estado salvaje, así que lo activamos. Y aquí vamos a activar la opción donde dice PvP. Una vez que lo activen, va a desaparecer un poco más abajo y vieron, no hay ningún problema. Activan esa opción de PvP, clic en Close y hacen clic en la ruedita. Automáticamente les va a mostrar todos los marril en Taiwán para PvP. IV67, IV60, porque son para PvP, son 0-15-15, es por eso que no son 100 IV, ¿listo? Si quieres activar, conseguir marril 100 IV, pues ya sabes cómo hacerlo. Así que ya tengo mis tres filtros. Filtro 1, Bagon 100 IV, filtro 2, Dratini 100 IV y marril, pues rank 1 para Liga Ultra Ball, ¿listo? Ahí está. Si quieres buscar de forma específica los IVs de marril rank 1, pues vas a hacer lo siguiente. Presta mucha atención. Vamos a activar el filtro 3, vamos a ir a los tres puntitos, filter settings y desactivamos esa opción de PvP. Después vamos a desactivar la otra opción que está más abajo y aquí vamos a proceder a editar los filtros, ¿listo? Aquí el rank 1 para la liga Ultra Ball nivel 50 de Azumarill es el 0-15-15, así que lo configuramos al lado izquierdo y al lado derecho. Ya seleccionamos el Pokémon, clic en Close y hacemos clic en la ruedita y pues nos va a filtrar todos los marril que tengan el 0-15-15. Como pueden ver, han desaparecido algunos, todos son de IV67, ¿listo chicos? Así que pueden ver que ya pueden configurar o personalizar los filtros para lo que ustedes quieran buscar. Aquí puedo configurar por ejemplo el filtro 4 para que me muestre RALS 100 IV o RALS para la liga Ultra Ball. ¿Listo? Filtro 5, lo que ustedes deseen. No hay ningún problema, tienen 5 filtros para editarlo a su completo gusto. Ahora chicos, vamos a proceder con la verificación de si este radar te manda con lo, bueno, te busca los Pokémon y te manda las coordenadas del Pokémon con los respectivos IVs que personalizaste. ¿Listo? Es un método de comprobación que siempre hago en mis videos. Ahora, ¿cómo hacemos para que corra el radar? No es simplemente hacer clic y listo. ¿Listo chicos? Vamos a hacer ahora algo muy importante. En donde dice Start Service, le van a hacer un pequeño clic y automáticamente les va a cargar este radar, ¿listo? En sí, esto es el radar de PokéList. Aquí lo van a poder manipular, pueden ponerlo a la izquierda, al lado derecho, más arriba, más abajo, lo que ustedes deseen, ¿listo? Ahora, vamos a ir a nuestro aplicativo de Pokémon GO o su método Fly, lo que ustedes usen, iPod o Spoofer, lo que ustedes usen, ¿listo? Una vez aquí, pueden ver que el radar se sigue sobreponiendo sobre la aplicación. Es por eso que al principio le ponemos sobreponer sobre otras aplicaciones, ¿listo? Ahora, pueden ver que aquí me manda Marill desde nivel 21, bueno, el primero es el nivel 21, 16, 11, 9. Vamos a hacer clic en el primero mientras voy explicando un pequeño error que suele suceder, ¿listo? Ya hice clic en el nivel 21 y abajo vieron que me salió un mensaje. Eso significa que automáticamente ya está copiado y se ha pegado automáticamente, en este caso en mi PG Shard, la coordenada, ¿listo? Así que es lo bueno de esta aplicación, automáticamente haces clic en cualquiera y pues ya tienes, solamente tienes que hacer clic en aceptar cuando te vas a querer teletransportar. Esperas unos cuantos segundos a que pues aparezca ese marril. Así que esperemos y mientras voy explicando. Ahí vieron que hice clic uno de nivel 21, ¿listo chicos? Quizá después de unos cuantos segundos vuelva a aparecer ese nivel 21. Si por ejemplo ustedes van a pensar, volver a hacer clic en ese 21, van a pensar que es otro marril, pues no, va a ser el mismo. La aplicación tiene un pequeño error. Lo que yo quiero que ustedes entiendan por qué configuramos en nivel esto, pues es muy fácil. Van a tener que hacer clic en diferentes marril de diferentes niveles para que no vuelvan al mismo una y otra vez pensando que es otro marril. ¿Listo? Van a hacer clic al nivel 16, luego al 11, luego al nivel 9. Aquí hay 3 de nivel 9. Procuren tener mucho cuidado con eso. Puede ser el mismo. No se confundan, ¿listo? Porque si no van a estar haciendo clic en el mismo reel una y otra vez y pues no van a avanzar nada con el Shiny Check. Vamos a ver ahora. En este caso no me salió Shiny porque tengo activada esta opción del PG Shard. Vamos a hacer clic. Me equivoqué, perdón. Salimos. Y seleccionamos el marril, ¿listo? Aquí pueden observar que es el 0-15-15. El rank 1 para PvP, si mal no recuerdo, sí, este es el rank 1 para la liga Super Bowl nivel 50. Yo lo capturaría, pero pues bueno, estoy aún haciendo el Shiny Check, esperando a que me salga el Shiny perfecto para PvP. ¿Listo? Así que vamos a hacer clic ahora, por ejemplo, el de nivel 16. Ahí abajo me sale mensaje que ya se ha copiado exitosamente. Me voy a teletransportar, automáticamente ya se copia y pega la coordenada. Simplemente hago clic en aceptar y listo, espero. Ahora, van a aparecer, bueno, espero a que aparezca el marril.
Ahora lo único que tengo que hacer mientras estoy esperando es mostrarles cómo es que, por ejemplo, si ya hice clic en todos los barril que hay aún disponibles, pues quiero, por ejemplo, que me muestre solamente el filtro de los Dratinis. Y para no volver a cerrar mi Pokémon Go y volver a la app, pues simplemente le hacen clic en la flechita que están viendo aquí donde lo estoy señalando. Listo, se va a desenvolver todo este apartado de opciones. Y más abajo le van a hacer clic en el número que estoy señalando. Se va a abrir esta otra pestañita y van a seleccionar el filtro en el cual se encuentra su Dratini 100 IV. En este caso se encuentra en el filtro 2. Y ahí pueden ver que se seleccionó automáticamente el filtro de Dratini 100 IV. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a verificar si este es Shiny o cumple con los IVs. Ahí pueden ver que es el 01515, pero no es Shiny. Lo que ustedes van a hacer para encontrar el fabuloso Shiny es hacer el Shiny Check. ¿Listo, chicos? ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Vamos a volver ahora con el filtro 3. Y listo, chicos, ahora no me sale ese error de que vuelven a aparecer los marril que ya había hecho clic anteriormente. A ustedes quizá les vuelva a salir, pero ya dije cómo pueden hacer para solucionar ese problema. Seleccionen los marril de diferentes niveles para que no estén seleccionando el mismo una y otra vez. Vamos a ir al de nivel 11, estoy seguro que no hice clic. Listo, ya se copió, pegó, nos teletransportamos, todo de manera exitosa, no hay ningún problema. Así que esperemos a que aparezca. El Shiny Check consiste en lo siguiente: van a tener que hacer clic en el primer marril, se teletransportan como hice ahora, hacen clic en el marril y si no es Shiny no lo atrapan, no interactúan con nada más, listo, se salen y se teletransportan al siguiente marril. Una vez que se han teletransportado al siguiente, si no es Shiny vuelven a hacer lo mismo, se salen, no lo capturan, ojo, y vuelven a hacer el clic en otro marril y así sucesivamente con el tercero, cuarto, quinto, hacer el Shiny Check hasta que le salga Shiny. La probabilidad de Shiny, bueno, en este caso no es un Community Day, así que es un poco más difícil conseguir un buen marril para PvP y que sea Shiny, así que quizá les demore unos cuantos Shiny Checks. Y sí, sé que es muy tedioso, pero bueno, si quieres un buen marril y Shiny para PvP, pues tienes que hacerlo. Ahora, si simplemente quieres un marril para PvP, pues ya puedes capturar uno de buen nivel para que no estés gastando tantos caramelos en subirlo. Listo, en este caso no salió otra vez Shiny. Y pues bueno, chicos, ahora, si por ejemplo ya hicieron clic, bueno, ya seleccionaron todos los marril rank 1 para Liga Ultra, pueden volver a la aplicación de Pokélist. Y en el filtro 4, por ejemplo, puedes seleccionar para que busque marril, pero con otros IVs. Puede ser el rank 2 para la Liga Super Bowl. Es el 01513, si mal no recuerdo, así que ya saben cómo seleccionarlo. Y listo, chicos. Bien, así que espero que les haya servido. Simplemente le hacen clic en Change, busquen, desactivan el Pokémon que si es que han buscado previamente. Buscan marril. Aquí está. Ahora, a veces no va a haber muchos Pokémon. Los que están buscando, en este caso no me sale, ya que en Taiwán es muy noche, así que por el momento está muy limitado. Así que pues bueno, pueden ir buscando mientras los otros Pokémon. Si por ejemplo necesitas un Bagon, pues filtro 2, aquí está, perdón, listo, filtro 1, Bagon nivel 35, nos teletransportamos y eso es todo, chicos. Van a hacer el Shiny Check con el primero, luego con el segundo, luego más abajo, van a seleccionar sucesivamente en ese orden. ¿Listo? Ya saben. Y de esa forma pueden conseguir muy buenos Pokémon Shinies para PvP. Como por ejemplo puede ser mi Dratini. Tengo aquí, bueno, un Dragonite, aquí está, es el 15-15-15. Tengo otro, si mal no recuerdo, para PvP, también me salió Shiny. A ver, debe estar por aquí. No lo encuentro. Aquí está, Dratini. A ver, un momento, chicos, por favor. Perfecto. Bien, debe estar por aquí un rank 1, rank 1. Y no lo encuentro. Aquí está, rank 1. Es el 01315, rank 1 para la Liga Super Bowl. No lo evolucioné porque su Legacy no es tan bueno para PvP, pero pues bueno, puedo evolucionarlo cuando yo quiera. Y pues bueno, chicos, no solamente el único, también tengo Obstagoons de muy buenos IVs para PvP. Aquí está, rank 1 para la Liga Ultra Bowl, tengo un rank 1 para la Liga Super Bowl y ahí está toda mi colección. Bueno, tengo incluso muchos más, pero estos solo son algunos. Y pues bueno, chicos, ahí pueden verificar que también muestra los 100 IV, 15-15-15 de Bagon, de muy buen nivel potenciado. Simplemente tienes que darle unos cuantos caramelitos y pues bueno, ya vas a tener un buen Salamence de nivel 35. Bueno, yo lo voy a proceder a capturar simplemente pues porque me hace falta uno de buen nivel. Y como estamos aún con sus mega evoluciones, pues yo quisiera tener un muy buen mega Salamence. Si fuera Shiny sería perfecto. Verificamos.
si es el 100 IB, y ahí está, 100 IB. Listo, chicos, yo lo voy a proceder a guardar. Simplemente tengo que juntar unos cuantos caramelos y listo, chicos. Esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda de, por ejemplo, no saben cuáles son los IV Rank 1 para la Liga Super Bowl, pues abajo les voy a estar dejando una página de Poké Stadium para que ustedes verifiquen cuáles son los Rank 1. Para Maril, Bacon para PvP, Dratini para PvP, y pues ahí voy a estar dejándole. Y bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Sé que traté de no alargarlo demasiado, expliqué las cosas muy rápido, pero es para que no sea muy aburrido, pues las mostrarles las configuraciones, etcétera. Así que pues bueno, si tuvieron alguna duda o tienen dudas, pues déjenmelo saber en los comentarios, que yo les voy a estar respondiendo con mucho gusto. No se preocupen, chicos, tengo aún mucho tiempo disponible mientras esté de vacaciones. Así que yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.